Buenas tardes, amigos. Aquí Charlie Cultura en la sede del Ateneo Marítimo, donde hay una preciosa exposición, una exposición navideña, gestionada por la compañera que hace de comisaria y organizadora, Eva Barres, que tengo aquí a mi derecha, y a la cual os voy a presentar en breve. Esta exposición se inaugura hoy, martes 3 de diciembre, y estará bueno, durante unas cuantas fechas en horario de tardes, que ya os va a explicar ella, y junto con el vídeo pondremos también el cartel oficial donde reside toda la información. Tenemos junto a Eva pues a un par de los artistas invitados, que luego los presentaremos y comentaremos un poquito sobre sus detalles. Buenas tardes, Eva. Coméntanos un poco cómo ha sido la gestión de esta exposición, en qué condiciones la has hecho y qué artistas vienen a participar. Hola, buenas tardes. Pues nada, como es habitual, hemos hecho una exposición colectiva con diferentes artistas que ya llevamos muchos años en este mundo y respetamos cada uno con su estilo, con su forma, con sus técnicas, sus soportes y etcétera, etcétera. En esta exposición tenemos el placer de tener a pintores pues de la talla de Hampton Terry, que es un norteamericano afincado aquí en Valencia, de Sacramento Hernández, que es, vamos, una delicia de persona y de artista, que nos hace, vamos, unos grabados fantásticos, fantásticos. Steffi Martínez, Marisa Guillo, aquí ahora los compañeros tenemos presentes a Vicente Enguídanos y a Lucía Puentes, a Vicente Benlliure, a una pintora que ha expuesto con nosotros por primera vez, que es Shirka, que la trae el compañero Terry. Y bueno, esta exposición es del 3 de diciembre hasta el 14. Es navideña, vienen fiestas, así que es un buen momento para poder regalar arte. Y además que hay unas pinturas preciosas, muy 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 luminosas, de todo tipo. No os lo perdáis. Los horarios son de 5 a 8 y media. Y si necesitáis más información, yo siempre dejo mi número de teléfono al alcance por si queréis preguntar o queréis ir al estudio de los pintores sin ningún problema. Aquí estamos para facilitar toda la información. Presentarnos a Vicente. Bueno, mira, Vicente Enguídanos, que es de mi pueblo, es del Cabañal. Y nada, nos conocemos ya muchos años, una bellísima persona, y hace cosas muy especiales, como es él. Él es especial y hace cosas especiales. Entonces, bueno, que os lo explique él. Que explique un poco su temática, todas las cosas que haces. Toma, Vicente. Gracias. Un saludo a todos. Soc del Cabañal, ¿eh? Escolta, como ha dicho Eva. Y bien, yo empecé a dibujar el primero de bachiller en el año 45, porque voy a cumplir 85 años ya. Entonces, los primeros dibujos que los tengo, y todo el bachiller ya no queda nada, pero ¿qué ocurre? Que a partir de ahí empecé a pintar con acuarelas dentro de conchas marinas pequeñas. Después ya empecé con óleo y estuve pintando hasta el año 68. Por circunstancias de trabajo, pues estuve 40 años sin pintar. Y en el año 2007 conocí a un pintor que su hermana y su cuñado, que era médico, me dijeron que tenía una exposición en Valencia y que tenía que conocerlo. Me vine a Valencia al día siguiente a esa exposición y conocí a Antonio Camaró. ¿Qué pasa? Que le dije, oye, anímate, mira, yo hace 40 años que no pinto, pero voy a pintar para que tú pintes. Y empezó a pintar y yo también. Él, hoy en día, la UNESCO lo considera uno de los mejores pintores que hay aquí en Valencia. Antonio Camaró está por todo el mundo. Y yo pues fui pintando y dejé de pintar ya
de joven pintaba copias de calendarios de la Unión Explosiva, que tengo también, todavía me quedan, y después dejé de copiar y empecé a pintar la imaginación que me venían. Y de ahí pasé a pintar limpiando los pinceles con servilletas de papel porque gastaba muchos trapos, y resulta de que tengo pues casi unas 100 pinturas sobre los manchones de las servilletas. Yo veía cosas y empecé a retocarlas con un bolígrafo negro y han salido cositas muy bonitas. De ahí, un día empecé a pintar unos colores que luego en una meditación mi mente me dijo que sacara las notas musicales y que saldrían palabras, y de esas palabras frases, y de ahí saldrían canciones. Yo no sé música tampoco. Total, que al final salió una pintura con 8 canciones, y hace 6 años. Y hace 3 años descubrí que en esas pinturas debía de sacarlas las 8 canciones que salen de esa pintura, y estoy pintando ahora, me quedan 3, las 8 pinturas distintas que expondré el día 10 de enero en Castellón, que yo vivo en Castellón. Así es que de ahí salen las pinturas poético-musicales, que los colores, le estaba explicando antes a Lucía, los colores vibran, la vibración de todo el universo vibra, la vibración de esos colores corresponde a la frecuencia vibratoria de las 7 notas musicales. Y entonces cada color tiene un sonido, entonces de ahí salen las canciones, y es la exposición que voy a hacer ya posiblemente como último parte de mi vida ya, y veremos qué es lo que ocurre en la exposición esa, qué van a decir los músicos de Castellón cuando les diga que los colores son música y de ahí salen las canciones. Así es que nada, me alegro mucho, y ya sabéis, la vida es cada día vivirla intensamente y no ver el futuro, sino que cada día es un futuro. Adelante, pues, y le paso la mano a Lucía, punto. Lucía, toma. Bueno, ahora Lucía va a dar unas pinceladas de cómo es su pintura, cuánto tiempo lleva pintando, qué es lo que más te gusta, en fin, un poquito tu trayectoria. Pues yo he empezado a pintar, no es que haya empezado a pintar hace poco, sino que yo creo que he nacido pintando. Lo que pasa es que por algunos motivos de tu vida te lleva a tener que realizar otros trabajos, pero la pintura realmente es mi gran motivación en estos momentos. Estoy enamorada de Valencia, aunque yo soy madrileña, porque me siento muy libre, me gusta el mar, las huertas. Y en esas sensaciones de vivir al aire libre, de coger mi coche, que tengo un coche muy antiguo de hace 35 años, y pasearme por las huertas, allí yo soy realmente feliz. Entonces, Eva me propuso que, como realmente Sorolla pintaba mucho por la Malvarrosa, trajera alguna de las obras que en este momento estoy exponiendo, que son copias de Sorolla. Indudablemente, pintar a Sorolla es muy difícil, pero sin embargo es una gran satisfacción y una vibración. Hago otras disciplinas, pero en este momento también tengo acuarelas y hago encáustica y hago abstractos. Bueno, que realmente todo es interesante. Y estoy satisfecha de poder estar aquí entre los valencianos y que me quieran un poquito. Claro, un poquito no, mucho, Lucía, mucho. Muchas gracias. Bueno, pues habéis oído dos estilos, dos formas de pintar, dos sentidos distintos de entender el arte y demás, y en fin, sí que hemos de decir que la mayoría de los pintores que exponen, digamos que son de segunda división, es decir, que tienen ya una cierta edad, no estamos hablando ni de adolescentes ni de jovencitos, son gente que ya tiene su experiencia, sí, pintando, ¿eh? Sí, sí, a ver, a excepción de Stephanie Martínez, el resto, no, ya lleva muchos, muchos años pintando. Vamos, yo los conozco muchos años y te puedo decir que llevaremos como más de 30 años aquí
luchando por este sector. Sí, de hecho yo también hace muchos años que conozco a Eva, ha organizado este tipo de eventos y de exposiciones colectivas en muchos sitios, en Guardia Civil, en el Centro Aragonés, en fin, hemos participado en varios sitios y el cartel siempre tiene primeros espadas que se repiten, o sea que, en fin, de todos modos, pues la dirección concreta de esta sede, donde que es el edificio del Ateneo Marítimo, es calle La Reina, 68, en Valencia, zona Cabañal. Podéis, como ya he comentado, desde el día 3, que es hoy la inauguración, hasta el próximo 14, pues disfrutar por las tardes de 17 a 20-30 horas y os encontraréis posiblemente a alguno de los artistas, a Eva, por supuesto, que estará siempre, como siempre, en la custodia de la obra. Y aquí en el primer piso del Ateneo Marítimo encontraréis una preciosa exposición llena de colorido, con mucho aire, estilos diferentes, más realistas, más futuristas, trazos y pinceladas para todos los gustos, pero desde luego nos dejará indiferentes. Pues nada, si queréis ya decir las últimas palabras para nuestros oyentes de Canal Difusión, os cedo ya el micrófono para despediros. Nada, muy sencillo, os esperamos, así de claro, os esperamos en esta bonita exposición e interesante. Adelante, yo sé que si os venís por aquí disfrutaréis porque es una maravilla los distintos modelos, como ha dicho Charlie, de pinturas que existen aquí. Os esperamos, adiós. Pues nada, que aquí estamos. Espero que nos veamos y nos conozcamos un poquito más. Bueno, también hemos visto que aparte de los estilos se puede considerar internacional, ¿no? Tenemos a Terry Hampton, que representa Circa, que es de Finlandia, creo. Muy bien, con lo cual es europea y una madrileña, hay algunos valencianos y demás. Del Cabañal. Y del Cabañal, pero todo pintores del Cabañal en su mayoría. A Vicente Benlliure, que es del Cabañal. Y también tenemos aquí a Vicente Enguidano. Muy bien, por cierto, la obra de detrás es la de Lucía, la que nos da un poco fondo pictórico, son las obras de Lucía y algunas otras compañeras que están aquí. En fin, amigos, ya sabéis que en breve podremos disfrutar de este vídeo en Canal Difusión, Charlie Cultura para todos ustedes. Un saludo y hasta la próxima.